rápido Raúl Paredes abriendo para Ponce. Así que Ponce tratando de tocar hacia adelante para Oscar Lara ahí cuando trata de quitarse la marcación defensiva. Ahí la pelota la tiene el equipo del Cepillo por conducto de Régulo Rivera. Sí, cuando la tiene el equipo del Molino, una serie de titubeos. La pelota se va hacia afuera y es saque de banda a favor del equipo del Molino. Cuando avanza ya por el sector de izquierda, Lara tratando de quitar la marcación defensiva. Tiene el despeje defensivo, la pelota se va hacia afuera y será tiro de esquina ya por el sector de la izquierda a favor del equipo del Molino. La pelota la tiene Rodrigo Rivera del Ángel por el sector de la derecha. Toca la pelota al centro, la pelota ahí cuando vemos que ahí la tiene el equipo del Cepillo. Disparo ahí que hizo el equipo del Cepillo y el guardameta Raúl Paredes alcanzó a desviar hacia tiro de esquina. Y estamos 0-0 y en el global está ganando Cepillo 3-1. Así que la pelota la tiene el equipo del Molino. Ahí cuando el árbitro está señalando que la pelota se fue hacia afuera, vemos que lo dirige al equipo del Cepillo. Vemos que el equipo del Cepillo lo dirige ahí. Toca la pelota al centro ahí cuando la pelota se va hacia afuera. Así como le estábamos diciendo, el director técnico del equipo del Cepillo es Héctor Manuel Telles Coronel. El auxiliar técnico es Daniel Muñoz Perales y el utilero Francisco Rivera del Ángel. Esto es la dirección técnica del equipo del Cepillo. No duden en llamarnos Videofilms Estrella, siempre en los momentos deportivos, comerciales y sociales. Llámenos al 62424 ahí cuando ahí la pelota le rebotó en la mano. Hubo ahí una pelota que le rebotó en la mano al jugador del equipo del Cepillo, del Molino. Ahí le rebotó la pelota a José Luis del Ángel. Y el árbitro está decretando la pena máxima. Va a cobrar el equipo del Cepillo este penalti. Ahí cuando vemos que bien va a cobrar el penalti, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Eusebio Telles Coronel. ¡Gol! De Eusebio Telles Coronel. Anotando el penalti. Así que el equipo del Cepillo está anotando el penalti. El 1-0 en este partido de la gran final. En el segundo encuentro está anotando Eusebio Telles Coronel el penalti, que le dan el marcador global 4-1. Con este gol que anota Telles, le está dando en el marcador global una amplia ventaja. Así que la pelota la tiene el equipo del Cepillo. Ahí cuando resbaló Ponce, la pelota la tiene el Cepillo. Ahí cuando se trata de meter a velocidad el delantero, la pelota se va hacia afuera. Y es tiro de esquina por la punta derecha a favor del equipo del Cepillo. Lorenzo Jiménez Telles. Una falta ahí, el árbitro pues está sacando la tarjeta roja. Una falta un poco rigorista. El árbitro está expulsando del terreno de juego a Oscar Valdés, pero pues se nos hace un poco rigorista la falta, ya que pues para mí tuvo que hacer amonestación, porque nos parece que pues no estaba amonestado, pero el árbitro. Así que los dos jugadores, los dos equipos se quedan con 10 jugadores. Sí, ahí cuando vemos que el portero Raúl Paredes había salido demasiado de su arco y vemos que quiso bombearle la pelota Eusebio Telles, el anotador del gol, pero pasó muy desviado de la portería. Y al equipo del Molino, pues el que lo dirige es el contador público Cipriano Armenta. Pues ya estamos ya en los minutos ya de compensación, como estamos diciendo anteriormente. Gran algarabía del público. Muchísima gente vino a presenciar este gran encuentro de fútbol. Así que ya, pues estamos en minuto de compensación. Y adelante, Flores, parecía que hacía contacto. La tiene Ponce en el disparo. La pelota ahí parecía que rebotaba en la mano del jugador del Cepillo y el árbitro Javier dice sigue. Una jugada un poco dudosa. Una jugada donde parecía que pues
daba en la mano del jugador del equipo del Cepillo. Así que la pelota la tiene el Cepillo. Ahí vemos que el árbitro está dando por finalizado este primer tiempo. Ahí cuando Paredes toca la pelota hacia el corazón del área, viene el rechazo defensivo, ahí cuando puede haber contragolpe de equipo del Cepillo, lanza toda velocidad, se va metiendo al área, se va metiendo, disparo, y el guardameta rechazó, la pelota dio en la mano, el jugador del Molina, y el árbitro dice sigue, y está decretando que es tiro a esquina por el sector de la derecha. Paredes se trata de meter a velocidad, Paredes toca la pelota hacia atrás, toca la pelota al centro, y el guardameta ahí alcanzó a, pues ahí vemos que con apuros alcanzó a desviar la pelota, y ahí el equipo del Cepillo detiene la pelota. Así que estamos 1-0, en la gran final está ganando el Cepillo al equipo del Molino, en el global 4-1 a favor del equipo del Cepillo, y que la pelota la tiene el equipo del Cepillo. Puede haber contragolpe. Defienden tres, atacan tres. Toca la pelota al sector de la izquierda. Reyes, el actor del gol del penalti. Así que la pelota la toca hacia el frente. ¡Golpe! Vaya remate de Reyes. Hay un disparo ahí que. Pues la pelota pegó en el metal ahí cuando parecía el segundo gol del partido. Toca la pelota al centro. Ahí cuando vemos que. Aquí en el jugador del partido. ¡Disparo! ¡Disparo ahí que hizo Mauricio Pérez Cruz! Solito ahí frente al portero y la falló. La falló ahí completamente cuando Mauricio Pérez Cruz se enfrentó al portero y el disparo lo hizo apenas desviado ahí de la portería del guardameta al Molino. Ahí va a cobrar Paredes, el disparo. Y el guardameta ahí con apuros. Disparo ahí de Paredes ahí cuando... Oscar Cruz Ánimas alcanzó a desviar la pelota hacia tiro de esquina. Toca la pelota al centro. Viene el remate de cabeza. Y el guardameta se quedó bien. Entrando al segundo tiempo por parte del equipo del Molino. Ahí vemos que la pelota la tiene el equipo del Molino. Balón para Paredes, ahí hace el toque incortito para Viviano. Una serie de rebotes y aquí se quiere meter a velocidad. Ahí se lo va a los que tratan de meter ahí cuando Telle. ¡Gol! Así que el equipo del Cepillo, el Telle Coronel, está anotando el segundo gol. ¡Gol de Eusebio Telle Coronel! Bolino, el equipo del Cepillo, y en el global 5-1, Bolino, 5-1 está ganando el equipo del Cepillo al equipo del Molino, marcador global 5-1 a favor del equipo del Cepillo. El árbitro está señalando la finalización de este partido. No sé por qué haya sido, pero pues vemos ahí que los jugadores están felicitando y pues el partido termina. El árbitro dio por terminado el partido y el equipo del Cepillo queda campeón. Cepillo campeón temporada 1996. Vamos ahí que la gente la verdad en las tribunas pues está elogiando a los jugadores de los equipos. A pesar de que el equipo ha perdido, está recibiendo el trofeo que lo acredita como campeón en la temporada 1996. Un digno campeón es el equipo del Cepillo. Y aquí vemos que
va a hacer la vuelta olímpica el equipo del Cepillo. La vuelta olímpica que está haciendo el equipo del Cepillo, que lo está acreditando como digno campeón en la temporada 1996. Ahí ven, los jugadores están con su porra y lo están pues felicitando en serio. Una gran felicitación de parte de la porra del equipo del Cepillo. Ahí que están las gradas, ahí vemos que pues está festejando en serio, ya que el equipo del Cepillo llega a ser un digno campeón al ganarle al equipo del Molino 5-1 en el marcador global. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!